Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Grupo VIP de Yosmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power. Feliz día domingo, buena vibra, señores. Arrancamos nuestro programa informativo. Quienes hablan, les saluda Yosmin Mustiola, como cada día informativo, como cada día donde les indicamos los detalles de nuestra información. Hoy 26 de marzo de este año 2023, 9 partidos en la NBA. Arrancamos con Dallas y Charlotte a la 1 p.m. y culminamos con Minnesota y el equipo de Golden State a las 8:30 de la noche. Ya les tengo la jugada que están bañando, y que no solamente la baña, que es efectiva y la gente la pide a gritos. Y hoy la estaremos indicando completamente gratis para todos los amigos que nos están sintonizando. Sin más preámbulos, vamos iniciando desde ya. Así que deseo gran comodidad para todos los amigos que nos sintonizan a esta hora, día domingo. Hoy ganan con nuestra información. Hoy ganan. Y mañana, no se meta loco, mañana usted amanece haciendo su mercadito de la semana, relajado, tranquilo y quieto, para que asegure. Después no va a estar llorando allí que no tienen que comer, que como hoy, que como más tarde, que como en la noche. No, usted gana hoy en grande con nuestra información y mañana, desde mañana, se da gran banquete. Vamos con el pronóstico, sobre todo invitándolo desde ya de antemano a que nos vayan apoyando. Denle me gusta, la manito por el dedito hacia arriba, y aquí abajo también, botón rojo, botón negro, como le salgan, dice suscribirse allí en letras blancas. Usted le da un clic allí, le sale una campanita y le da un clic a la campanita. No le hagan mochar el dedo, yo quiero que nos apoyen también, ¿ok? Muy importante que haya ese apoyo recíproco. Así que vamos, desde ya trato en materia de lo que es la información para hoy. Vamos a destacar en primer lugar acá, con respecto al pronóstico, las tres altas anotaciones que me gustan. La del juego de Dallas y el equipo de Charlotte. La alta también del juego de San Antonio y Boston. Y de igual manera la alta de Memphis y el equipo de los Halcones de Atlanta. Así que estas tres altas me están gustando una enormidad para el día de hoy. Así que vayan tomando nota, porque la información hoy domingo promete, de la mano de este servidor Yosmin Mustiola, que ayer, bueno, acertamos la jugada millonaria de nuevo. La jugada millonaria que está no hirviendo, que está ardiendo en llamas. Esa información para aquellos que juegan un logro y no ven la luz, no consiguen ganancias, no ven a linda, se están dando o le están dando cabezazos allí a la pared porque no consiguen cómo ganarle a la difícil NBA. Anótese a ganador con nuestro plan VIP. Por acá abajito vamos dejándole el contacto directo. Ayer Denver, Room Line fue lo más fijo. Le tiramos a Milwaukee, que eso no lo hace todo el mundo. Le decía que era lo más fijo. Y jugada millonaria. Y la morocha asesina con Phoenix Sun. Room Line. Una lástima que la alta de Sacramento se quedó así, cortiquita, porque hubiésemos hecho allí arrase por segundo día consecutivo. Hay dos bajas anotaciones que me gustan para hoy. La de Houston y el equipo de Cleveland en 2.24. Allí sale con un gran favoritismo el equipo de los Cavaliers de Cleveland en el día de hoy. Y también la baja de Brooklyn y el equipo de Orlando Magic. Dele me gusta. A la manito con el dedito hacia arriba. Nuestro contacto directo, más 58412-7640963. Y la jugada que están bañando. Bueno, yo creo que ya la bañaron, porque esta información para mí se dio desde hace rato. Ayer, por adelantado, se dio un movimiento grande en este partido. Yo lo tomé en consideración, le coloqué la lupa a este duelo, y para mí es una de las informaciones más fiables de todo el mes de marzo, y es completamente gratis para los amigos que nos están sintonizando, y va con dedicatoria especial. Se van a sorprender, porque la dedicatoria ni se la imaginan. Así que pendiente, porque es una información. Bueno, ya usted sabe la efectividad que tiene la jugada que están bañando. Está de más
comentarlo, ¿ok? Hay un equipo hoy que nos está gustando a mitad de partido, los Lakers vienen jugando bastante bien, aceptable, y ellos saben que están obligados, siempre lo digo, bueno, lo he venido diciendo en estas últimas semanas, porque es una realidad, Lakers no puede dar ventajas allí de estar botando partidos y sobre todo jugando de local. Para mí hoy, a mitad de juego, se lleva, se imponen en este duelo, en esta batalla ante el equipo de los Toros de Chicago. Runeline gana y cubre a mitad del partido, y también nos está gustando Toronto a mitad, que juega hoy de local ante el equipo de los Wizards de Washington. Por Washington no estará jugando Kyle Kuzma y tampoco estará jugando Bradley Beal, dos jugadores importantes, sobre todo Bradley Beal, que es la columna vertebral de esta organización, de este quinteto allí capitalino. Así que nos está gustando Toronto, Runeline a mitad de partido. Hago la invitación hoy para que juegue sus carreras americanas, juegue sus carreras nacionales, también juegue allí su parlay, selle su polla millonaria y también haga sus jugadas en tridercio, en el grupo internacional, en la recta final, el grupo que sí paga, porque si usted ganó, usted cobró. No está con esa mortificación de que gané, ¿será que me pagan? No, usted gana y a usted le pagan el tiro. Más 57-312-601-4639. Y vamos cerrando el pronóstico del día de hoy con dos equipos más que me gustan a mitad de partido. Uno de ellos es el equipo de Oklahoma, que estará jugando en la carretera, enfrentando al equipo de Portland. Portland va con cuatro titulares ausentes en el día de hoy. Para mí, Oklahoma no debiese tener inconveniente para anexarse el triunfo en el día de hoy, probabilidad de 93%. Y vamos cerrando también con la victoria a mitad del partido de Golden State, que juega en casa regalando 3.5 ante el equipo de Minnesota. Este último tiene en duda a Anthony Edwards y a Karl Anthony Towns, dos jugadores que son los principales de esta organización. La jugada que están bañando hoy va dedicada al cumpleañero. ¿Quién es el cumpleañero? Dios mismo, Dios, agradecido con el Todopoderoso, un año más de vida, llegando a 38 primaveras en el día de hoy. Y bueno, agradecimiento grande a todos los que me vayan a estar felicitando. Ya estoy recibiendo felicitaciones desde ayer. De verdad que gracias a todos esos amigos que de corazón aprecian enormemente todo el trabajo y aprecian más allá de nuestro trabajo la parte humana, a Dios mismo, Dios. Así que al Todopoderoso, gracias por tenerlos a todos ustedes como mis seguidores, que me están apoyando día tras día, y sobre todo por este año de vida que me regala desde hoy, 38 añitos, señores. Bueno, no sé si los aparento, si me veo más joven, más viejo, no sé, pero son 38 tiros directos al corazón que ya tenemos allí de manera agradable. Así que me despido, señores, bendiciones para todos, que tengan un domingo maravilloso, un domingo victorioso. Y se los dije, si ganas hoy, bueno, vamos a estar ganando todos, y usted no se vuelva loco, no se vuelva loco. Mañana usted hace el mercadito de la semana y asegura su gran banquete. Así que muchas bendiciones nuevamente para todos ustedes, y a ganar en grande con toda nuestra asesoría. Este programa llegó bajo el patrocinio de MiParlay.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Grupo VIP de Yosmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power.